respóndeme. ¿Cómo? No puedo tomar su bebida. Yo soy reputo. Si no me peleo con nadie. ¿Cómo? Yo no estaba hablando contigo. Uy, se desmayó la señora. No, se desmayó. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con...? ¿Qué pasó? Se desmayó. ¿Qué hiciste, Lucasta? ¿Le pegaste? ¿Qué hiciste, Lucas? Una nalgada. Lucasta, ¿qué le hiciste a mi amiga? La metió bajo la cama, seguro. A ver. Pero no está. ¿Dónde está mi amiga? Le metió una nalgada. ¿Dónde está? Se le desintegró el culo. Está debajo la cama, ¿no? ¿Dónde está mi amiga? No lo veo aquí abajo. No, pero no está en el mundo. Creo que le dio un paro neuronal. ¿Cómo? No está en el mundo. ¿Qué hiciste, Lucas? ¿Qué le hiciste a mi amiga? ¿Dónde está? Tranquila, Cami. Tranquila, acá no vio nada de usted. Silencio. Silencio. Silencio, no diga nada. Cállese, por favor. Cállese. Acá tú no viste nada, nunca estuvimos aquí. No pasa nada. Lo único que tienes que hacer es quedarte calladita. Acá no pasa nada. Dos cosas. Escúchame, silencio. Yo voy a hablar, cabrón. Déjame hablar a mí. Dos cosas. Acá viene la policía, tú nunca nos viste. Segundo, ¿cuál es tu WhatsApp? Ah, no, perdón, me voy. Esa no era. Así no iba, Tony. Me confundí. ¿Cómo lo practicamos? No, escúchame. Escúchame. Sácale su mierda. Mami, deja de golpearme porque de verdad te voy a mandar a otro mundo. Cami, escúchame. Acá tranquila, no pasó nada. La verdad es que hubo un problema con Lucas. No hizo nada, Tony. Tranquila, pero vos podés dejar de... Tranquila, mami. ¿Vos podés dejar de golpearlo que nadie te está tocando? ¿Dónde está mi amiga? Ya, tu amiga se fue de viaje, no pasó nada, ya va a volver. Dejó dicho a Lucas hasta que se va muy rápido y vuelve pronto. Que cuides la casa nada más. ¿Por qué me apuntan con esa cosa? Porque usted es muy agresiva, ¿me entiendes? No entiendo por qué tan agresiva. Sí. Nosotros estamos haciendo la cosa bien, estamos bregando bien. ¡Mi amiga! Oye, agarro la loca. Ya, se desmayó. ¡Corre, huevón! ¡Corre! ¿Se desmayó? No. No funcionó. No funcionó, boludo. Váyase. Boludo, no funcionó. Funcionó, dormíla bien. Si la vas a dormir, dormíla bien. La loca. Papi, ¿sabes? Me hizo acordar a la loca Elvira. ¡Ah! ¡Corre! ¿Qué es eso? ¡Me van a pasar estos culeros! ¡Qué feo! ¡Oh, loca de mierda! Primera mujer que resiste dos tasers, ¿ah? Cholaza. ¿Vos cómo hiciste para echarle eso, mío? ¿Quieres probar? No. No era mío. ¡No! Comencemos con esto, boludo. ¿Qué hicieron con mi amiga? No. Otro cholo, ¿ah? ¡No! Con mi amiga. Tu amiga no está, se fue de viaje, tenía que ir a estudiar, dijo. ¿Dónde está mi amiga, boludo? ¿Qué hace ahí? Está bien. No hemos hecho nada, palabra de caballero. Cerró sus ojos un rato. Usted no es un caballero, usted es un... Ajá. Pero usted es la que golpea, señorita. Ella es la agresiva y nosotros somos los malos de la película. Nah. Tony, tranquilo. Dígale a su amigo que se calme, que deje de apuntarme. Yo no le tengo miedo a la muerte. Esas son otras. Tony. Sígame apuntando. ¿Te pones nervioso que te acorrale, Tony? Apúntame. Tony, te veo un poco nervioso. ¿No aprecia la vida, señorita? Sí, la aprecio, pero no le tengo miedo a la muerte. Porque en cualquier momento no puede llegar. A ver, no me importa que sea hoy. ¡Ya no me importa si es mi amiga! Agárrala. Métele una. Se le subió el azúcar. Boluda, tranquila. Tiene que poder respirar un poquito. Listo, ahora que no está su amiga. Usted no vio nada.
Yo vi todo y me vale verga. ¿Quién sea usted? ¿Quién sea usted? ¿Y quién sea usted? No, tranquila. Si nosotros te hemos ayudado con el acosador, no puedes tratarnos así. O sea, tengo sangre de un ser humano por tu culpa y tú vienes a echarnos la culpa de que tu amiga se fue de viaje. Malagradecida. Mi amiga no se fue de viaje. Ustedes la mataron. No la matamos. ¿Por qué me echaron estos pendejes? Ya está, que te tranquilices. ¡Coneros! Me meto un cohete ahorita. Tranquilo, todo. ¿Cómo? Todo menos conero. Deje de pegarme, señor. ¿Quién me está pegando? ¿Qué hicieron con mi amiga? No me van a decir. Que se fue de viaje. Se fue de viaje, se fue de viaje. ¿Dónde lo llegué? Juro, te lo juro que se fue de viaje, ¿eh? Te lo juro, guachín, yo ando medio... Me la guié. Escúchame, perro chino. Gracias por suscribirte. Me voy. Sí, chupadita de gato y patillo. Joder, señorita, no funciona su poción. No quiero tener problemas con ustedes. Me importa un pepino quién son ustedes. Listo, cuídese mucho. Y se viene el cartel de Argentina, el cartel de donde sea. Me importa un pito, yo soy colombiana. Escúchame. Oye, un balazo ahorita. Meter un balazo. Pero moveche, papi, no le cae la bala está allá. Estoy gastando bala al pedo. Gracias, Capitán Fantasma, por suscribirte, hermano.